Ya estoy aquí, chicas. ¿Qué tal estáis? Os traigo otra vez a este maravilloso universo y en este caso os traigo este juego que, bueno, yo le tengo un especial cariño porque es que me encanta. Aparte de divertido y bueno, o sea, buenísimo, para mí este juego es una maravilla. Aún encima, para mí es un juego que es muy original. Yo creo que más o menos todo el mundo lo conoce, pero bueno, yo lo traigo porque aparte de todo esto que comento, le tengo un cariño especial porque durante 2 veranos, con mi amigo Nacho Delgado, bueno, incluso también venía su hermano pequeño, cuando aquellas maravillosas épocas que el verano duraba eternamente, íbamos al colegio y esas cosas, qué maravilla. Pues durante 2 veranos enteros este Pange estuvo en un bar y claro, pues todos los días echábamos una partida antes de ir a la piscina. Entonces, eso de a la hora además, la típica hora de la siesta, que cuando el chaval no echa siesta, pues eso, nos íbamos hacia la piscina, como evidentemente íbamos caminando, íbamos solos, no es como hoy en día que ha cambiado la película, todos los padres llevan a los hijos en el coche a todas partes. Pues eso, nos íbamos hacia allí y de camino pues siempre echábamos todos los días una partidita. Y alguna vez cayó ya, pero aparte de muy pocas, porque es un juego bastante difícil, aunque al principio es muy sencillo. Pues eso, al final era puro de jugar y jugar y jugar. Alguna vez cayó, pero muy pocas veces, muy pocas veces. Llegar hasta lejos, sí, porque al final, claro, joder, son 2 veranos, 2 veranos de los largos. Y eso, pues sin más. Luego, pues es un juego que gustaba mucho también a las chicas, le gustaba bastante. Pero bueno, nada, hemos metido la pasta y bueno, decir que es un juego además que si os fijáis nos dejan elegir hasta prácticamente la mitad del mapa de primer nivel. Pero vamos, lo lógico era coger el primero más que nada porque si no podías durar menos. Y nada, pues todo el mundo conoce el juego, no va a explicar gran cosa más que qué tretas hago para algunas pantallas. La primera ya veis, es casi un tutorial. Y lo más guay o una de las cosas más chulas del juego es que vamos recorriendo el mundo. Vamos recorriendo el mundo y la verdad que es espectacular. La música también me gusta muchísimo, pero la pena es que se oía muy bajita. Así que, sobre todo en el bar, para mí, no sé, una diferencia abismal entre el sonido y la música. El sonido me refiero a los a reventar las bombas y demás, las bombas, las bolas. ¿Sí? Y nada, bueno, primer mapa, pasamos por Japón, Monte Fuji, ¿vale? Que es el monte más alto y más famoso de Japón. Y es que eso es una pasada, que en cada sitio en el que estamos sacan un fondo, la verdad que es, a mí me parece súper chulo. Aquí ya pasamos al segundo mundo, ¿vale? Mr. Keirin, que no es el monte, que es una ciudad muy famosa de China. Pues eso, lo mismo, nos van sacando ciudades muy famosas y tal. Y aunque no sale ningún edificio, realmente así, tal como se ve en el fondo, es como era. Se acabó ahí un pequeño secretillo. El juego también, bueno, en este todo el mundo conoce que rompiendo todos los cristales da una vida. Pero en muchas pantallas, creo que saco casi todos los secretos. En muchas pantallas hay ocultos algún cristalillo por ahí. Y eso, pues más profundidad que le dan al juego, la verdad, de poder buscar cosillas que había por el mapa y tal. Luego, si os fijáis, ya me salen por aquí, empiezan a salir los típicos animales, el pájaro este, la caracola esa o el cangrejo ermitaño. Ahí arriba se sale muy pocas veces un astronauta ahí chiquitín que lo matas y da un montón de puntos además. Los animales, a ver si me da tiempo de explicarlo ahora que son pantallas fáciles. Bueno, nos sale, pues eso, las caracolas esas, que lo que hacen es con el contacto, pues nos dejan un tiempo sin disparar. Eso lo hacen todos los animales menos el cangrejo, ¿vale? Lo del contacto, cada vez que te tocan, te dejan un ratito sin disparar. Bueno, cambiamos ya otra vez de país. Aquí estamos, bueno, este yo creo que más o menos también es muy, muy, muy conocido.
más el templo del Buda, el templo de Esmeralda. Bueno, poco que decir de Tailandia, bueno, solo más o menos también todo el mundo lo sabía, pero bueno, cuando eres chaval ves estas cosas y la verdad que te induce incluso a querer aprender un poco de geografía y tal, porque te resulta curioso, la verdad. Bueno, estaba hablando de los animales, pues eso, la caracola, nada, sin más, lo que hace es, va siempre tocando suelo, o sea, suelo me refiero, va por pared, llega hasta el techo y cualquier sitio por el que vaya, pues se queda como, digamos, enganchado. Luego está el pájaro ese de desploma amarillo que ha salido, que es lo que hace es mover las bolas cuando pasa por ellas, aparte de lo que mismo que he dicho de tocar, de que con contacto nos deja sin disparar. Luego sale un búho, que ese no hace nada más que lo mismo del contacto, y ese va totalmente en horizontal. ¿Qué más había? El colibrí, que ese sí que actúa, ese nos revienta bolas por contacto. Cuando pasa por el lado de una bola y la toca, la revienta. Todavía no ha salido, ya saldrá. Luego ya los cangrejos. Los cangrejos, a ver, se supone que ayudan, pero a veces también te pueden fastidiar. Bueno, decir que aquí también hay un truco, reventando ahí arriba a la derecha un cristal, pero no lo voy a sacar. Lanzo ahí, pero no da tiempo. Joder, qué rápido va esto. Pasamos siguiente, Angkor Wat. Angkor Wat, pues bueno, el que no lo conozca, pues es el templo más grande de religioso, ¿vale? El templo más grande que se conoce sobre una región, y quitando que sea creyente o no, lo que es el edificio, un edificio, llamarlo como queráis, es espectacular, pero increíble. Por cierto, está en Camboya, por si alguien no lo sabía. Pues y sigo, pues el cangrejo, que muchas veces, y de hecho para algunas pantallas es necesario, como quien dice, porque nos ayuda bastante. Pero en otras te puede fastidiar y mucho, porque aparte de que le pegas un tiro y se te queda el tiro atascado, porque le das a él en vez de a la bola, también puede ser que esté justo al lado tuyo, reviente la bola que está y te fastidie el cálculo que estabas haciendo y te mate. Bueno, voy a poner ya en pantalla, que ahora ya cada vez se van complicando más. Aquí, bueno, rompiendo todos los cristalitos te sale, creo que es una manzana, o bueno, puntos al fin y al cabo. Puntos que, bueno, me encanta, soy un buitre de los puntos. No por el hecho de hacer muchos puntos, sino por el hecho de que si sale algo que da puntos hay que ir a por él, o sea, sea lo que sea. Ya veis que además, no sé si os habéis estado fijando hasta ahora en la partida, pero intento coger todo lo que cae, todas las armas, tal, no sé qué. Bueno, las armas prácticamente ni las voy a explicar, porque todo el mundo las conoce, ¿no? La pistola, el gancho, el disparo doble, el normal, la dinamita que revienta todo y lo deja en bolitas pequeñas. Bueno, seguimos en esta, todo el mundo sabe también, o prácticamente todo el mundo sabe, que rompiendo todos los cristalitos te dan una vida. No tiene, la pantalla no es muy difícil. La verdad que el juego combina pantallas fáciles con difíciles, aunque sí que va complicándose cada vez más, pero a veces pega pequeños saltos, ¿vale? Y lo que quería comentar, ahora que ha caído dinamitas, protecciones y tal, que para mí, bueno, nos vamos ya para Australia, para mí la música más chula. El fondo aquí, lo raro es que no pusieran la ópera de Sydney, pero bueno, pone un típico también desierto de Australia. Bueno, aquí ya sí que explico la forma de hacerlo, yo me quedo quieto ahora después de que matar las anteriores. La verdad que tampoco va a explicar alguna cosita, pero vamos, que quiera saber, no tiene más que ver lo que hago, o sea, no, tampoco hace falta explicarlo demasiado. Aquí las pelotas intermedias estas que salen cuatro, todas dan siempre lo mismo, dos dan gancho y dos dan protección, o una da protección, no recuerdo, y rompiendo todos los cristales te dan protección, que por eso también es parte de hacerlo. Pero aparte, bueno, me repito, diciendo la misma palabra, hay que romper a toda velocidad para que salga así, tal como yo lo he hecho. Si lo haces siempre igual, siempre las bolas hacen el mismo recorrido. Bueno, esta pantalla suele ser bastante sencillita, da muchos tiempos y muchas cosas. Rápidamente, que evidentemente hay que subir a por los puntos. Pues lo que decía, me gusta el hecho de coger los puntos. Ya no el hecho de ganar a puntos o hacer más puntos, tal, no. Es el hecho de, joder, dan algo que da puntos, pues hay que ir a por él, a buitrear, gorronear, llamarlo como queráis. Me encanta. Bueno, ahora que he matado a ese animal, la caracolilla esa,
Los animales duran dos toques, menos la caracola que solo dura uno. Vale, eso no lo había dicho. Y bueno, que bueno, mira, aquí siempre intento disparar por el centro, pero claro, si te sale una dinamita, pues lo tienes complicado. En esta pantalla suelen dar vida, pero en este caso a mí no me dan. Hay pantallas muy dadas a dar ciertas cosas que son siempre las mismas. Por ejemplo, vidas, aquí suelen dar, ¿no? En este caso a mí no me sale. Y hay alguna otra pantalla más en la que suelen dar vidas. Y me refiero a dar. Me refiero a que a dándole a las bolas, ¿eh? No, porque claro, en algunas rompiendo los cristales, eso siempre dan. Aquí rompiendo los cristales nos dan, creo que lo saco al final, el gancho. ¿Vale? El gancho en esta pantalla es esencial. Cuando te quedas en la parte de abajo, como te quedan varias bolas, necesitas totalmente del gancho para poder sobrevivir. Ya, pues ya pasamos al siguiente país, a la India, Taj Mahal, todo el mundo súper conocido, pero mira qué chulo. Y bueno, yo hago este, ya habéis visto, esta tretilla, dejar que pasen las bolas, ¿vale? Cojo ahí ese que oculto, que hay un tiempo. Y aquí, pues generalmente suelen dar protección, pero en este caso no la han dado. Pero bueno, no es demasiado difícil. Ahí casi me la lía, que pasa muchas veces, que se quedan dos bolas pequeñitas juntas, incluso hasta tres. Y claro, la matas confiado y de repente zasca, queda otra y es la que te mata. Es muy típico, es una muerte que la he visto miles de veces en el pub. Por cierto, en Retro Barcelona me he hecho un pang que me llegué bastante lejos, en la original, y me mataron una vida así. Me llegué hasta la partida 40 y pico. Una pena no haber conseguido pasármelo en la original, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, pues esta pantalla veis que tampoco tiene gran historia. Y pasamos a la siguiente. En esta, rompiendo los dos cristales, dan una berenjena. Evidentemente no lo voy a poder sacar. Por eso lo digo. Luego otra cosa muy típica del juego era que a la gente le gustaba mucho la última pelotilla romperla con el condón, que se llamaba protección, como queráis llamar vosotros. A mí al revés, a mí no me gustaba. Pues primero por eso, porque a la gente le gustaba, con lo cual ya pierde gracia. Y segundo, pues, te dan puntos rompiendo la última bola. Y a mí me gustaba al revés. Lo normal es que la bola venga hacia ti y le dispares y te alejes. Pues a mí me gustaba ir a por ella, meterme debajo y dispararle. Una cosilla de reto. Bueno, que no he dicho nada, pasamos aquí a Rusia, Leningrado, con la estatua. Una de las ciudades más bonitas de Rusia. Y bueno, no suele ser demasiado difícil, pero es la primera pantalla en la que aparece hielo en el suelo. Y nos resbalamos, pues, como que tenemos inercia, ¿no? El frenar, no frenas en seco y patinas un poquito. Pero vamos, y esta, bueno, esta así a la vista parece muy difícil, pero la verdad que es muy sencilla. Muy sencilla, y generalmente, en este caso a mí en esta partida no me salió, generalmente suelen dar gancho, ¿vale? Pero, pues por lo que sea a mí, en esta no me lo quisieron dar. Me dieron el disparo doble. Pero bueno, aquí hay también un secretillo, ¿ves? Ahí que sacamos ese reloj. Y eso también nos lo facilita a la hora de poder bajar. Pero bueno, si tuviéramos el gancho, súper sencillo, porque dejas un gancho ahí, te subes y ya las vas reventando. Pero como soy un súper gorrón, he visto que salía el marcianito ese. Y he ido a por él como un loco. Pero vamos, no. Ya veis que aun con todo ni siquiera me han quitado la protección. Más cositas de juego. Bueno, no sé si hay más cosas ya así de lo que son experiencias y tal. Y bueno, esta pantalla, esta sí que se complica a veces bastante. Bueno, no he seguido comentando el tema de la dinamita. Yo soy un loco de la dinamita, me encanta. Me encanta coger la dinamita y sobre todo, mirar, ahí seguro que he tenido tentación de cogerla. En cuanto tengo protección y doble disparo, dinamita segura. O sea, es que es clave. Porque al final, cuando llevas la protección, dices, con si solo te quita de un toque. Sí, claro, pero es que te quita el toque, te deja un ratillo inmune y puedes matar un montón de pelotas en un momento y ya, para cuando te quieres dar cuenta, te quedan cuatro. Si has cogido dinamita, ¿no? Bueno, esta pantalla, París, es súper sencilla, ¿vale? Súper sencilla porque a pesar de que salen un montón de bolas grandes así, salen, veis, no paran de darme relojes de estos que paran el tiempo.
iba a decir, si rompemos las los dos cristalitos que hay, nos dan protección. Pero vamos, es que es súper fácil. Enseguida aquí siempre da muchos relojes de paradas de tiempo. Que bueno, eso es otra cosita que voy a decir. Bueno, aquí también hay un secreto. Ahí rompéis ese y este. Da igual el orden, ¿eh? Y sale un reloj. Con lo cual también nos facilita muchísimo la pantalla. ¿Qué estaba diciendo? Joder, se me ha ido la olla totalmente. Bueno, veis, ahora ya he cogido protección y tal. Ahora si me sale la dinamita, ni me lo pensaba. Me la cogía sí o sí. Vale, sí, ya me acuerdo lo que estaba diciendo. Hay dos tipos de relojes, ¿vale? El que es como un despertador que para el tiempo. Y luego hay otro que es el de arena. Yo cuando era chaval, bueno, no he dicho nada, que bueno, está, todo el mundo conocerá París, en Francia, el Arco del Triunfo al fondo. Esto, el reloj de arena, yo cuando era chaval no sabía para qué narices funcionaba. O sea, funcionaba, para qué servía. Bueno, aquí importantísimo, no quiero cortar, pero bueno, coger el gancho. Ahí lo hago mal, porque le doy a la bola grande. Aquí si coges el gancho, incluso cogiendo la dinamita, se hace fácil, porque como tenemos esa placa en medio protegiéndonos, pues lanzas la dinamita, o sea, coges la dinamita, perdón, y no te suelen dar. Bueno, Londres, Big Ben, aquí la cago porque soy un torpe. Aquí generalmente si te quedas ahí y le pidas a dar caña, te sale la protección y perfecto, como me ha salido ahora. No sé por qué, bueno sí, porque al final me acongojé y aparte salió protección, pero no la cogí, luego vuelvo por ella y tal. Otra pantalla que es más fácil de lo que parece. Aquí cojo la dinamita, aunque lo hago mal, tenía que haber matado primero las bolitas de la derecha, pero bueno. Y una vez cogí la dinamita, pues ya esperamos a que salgan los cangrejos. Eso se hace en muchas pantallas. Hombre, evidentemente si nos hubiera salido protección, pues más fácil aún, pero vamos. Si no, pues poquito a poco hubiera que haber ido reventando. Está ahí varias formas de hacerla. Pero vamos, es más fácil de lo que parece. Pues nada, lo que voy a seguir diciendo por fin, lo del reloj de arena. Pues cuando era chaval yo cogí el reloj de arena y decía, pues si no pasa nada, ¿para qué sirve esta historia? Y claro, ¿para qué sirve? Para que las bolas vayan más lentas. Ralentiza las bolas. Vale, aquí no me fío por si hay dos juntas. Pues, mira, y de hecho, mira, ahí qué perros como había. Y eso no lo sabía, la verdad que hasta que no fui más mayor no me di cuenta del tema. Bueno, esta pantalla sí que se puede complicar un poco, depende de lo que nos den, porque aquí suelen dar mucha dinamita. Y claro, la dinamita no importa cogerla, mira, ahí me cae la primera. La dinamita no importa cogerla si tienes protección o sí, pero ahí, fijaros que la tengo que coger por esto, pero bueno, me fijo rápidamente que cae la protección allí, voy a por ella. Y evidentemente ya cuando quedan pocas bolas, pues lo que hay que hacer es ir a por los puntos. Y eso, bueno, pues voy a terminar ya por fin de decir la historieta. Pues eso, que cuando eres chaval, muchas veces pues hay cosas que no comprendes. No pillas de los juegos y esa era una. Pues es normal, cuando eres chaval, pues no, hay muchas cosas que no pillas. Pues nada, aquí hay también un secretillo, ya estamos en Barcelona, ¿vale? España. Que es dándole, ahora veréis, un cristalillo por ahí escondido, que simplemente es para luego rompiendo todos los demás, da igual el orden también, no sale un aba, o sea, ya a punto, o sea, al final tampoco un aba, una judía o lo que sea eso. Quería decir, Barcelona, sale la Sagrada Familia. Aquí yo he visto muchas veces lo típico, que somos así de matracos, de canutos, y de ceporros, o llamarlo como queráis, que mucha gente se quejaba, ¿por qué sale la Sagrada Familia? ¿Y por qué no sale no sé qué? ¿Por qué no sale no sé cuántos? Digo, vamos a ver, frena un momento, chaval. La Sagrada Familia, pues bueno, es un... Te podrá gustar más o menos, pero es muy conocida a nivel mundial. Evidentemente en España hay muchísimas cosas más a nivel mundial conocidas, ¿vale? Pero si somos así de mirar solo para nosotros. Coño, fijaros por cuántos países hemos pasado. Y en todos ha salido solo una cosa. ¿Qué os creéis? ¿Que en esos países solo existe eso? ¿Que en Rusia solo está Leningrado? Que es que, a ver, vamos. Son cosas que solo aquí en España pasa. Bueno, esa pantalla habéis visto cómo la he hecho, es una pantalla bastante... aquí ya se empieza a complicar un poco en España, pero bueno, no es demasiado difícil. Aquí rompiendo todos los cristales nos dan tiempo, con lo cual
Es muy fácil. Y esta pantalla también es de cangrejos, de que si coges una dinamita, pues se va todo al garete. Ahí nos ha dado el tío ese. Y bueno, encima la llevo protección, así que si sale una dinamita ni me lo pienso. Es ahí, efectivamente. Lo único, me sale un poco mal y me dan muy pronto y me quitan la protección, pero vamos, ahora esperar un poquito a que el cangrejo haga de las suyas y poco más. Pues eso, que esas cosas pues solo pasan en nuestro país. Es discutir, pues bueno, pues ha salido esto. Me parece muy bien, sin más. Bueno, nos vamos a Grecia. Grecia para mí es uno de los países más difíciles. Esta primera pantalla, bueno, se puede complicar. A mí me sale bastante bien, porque te dan doble disparo y luego ahí he visto que salía una protección y a pesar de que estaba la dinamita, me da igual porque la dinamita en este caso estaban todas las bolas en la parte izquierda, así que y encima ya he visto que había protección, con lo cual y doble disparo, pues si no me lo pienso. Pero si no, se puede complicar bastante porque tiene ahí un montón de cuadros por debajo y las bolas se pican, que se suele decir, y botan mal. Pues eso, pero el salto, pero no, no sé cómo digo, pero estoy ahí medio loco ya. Que eso, que aquí pega un salto de dificultad un poco raro, no sé, porque luego hay pantallas bastante más fáciles que estas. Esta parece una chorrada, pero también se puede complicar, ¿eh? La verdad que esta no es difícil, pero vamos, tampoco se complica. Y esta es muy, muy difícil. Esta no sé cómo está tan pronto, por decirlo. Bueno, sí, me imagino que esto sería una especie de lo típico de, bueno, hasta aquí has llegado, chaval, y si no sabes jugar bastante bien, olvídate. Aquí hay un fallo gráfico, bueno, gráfico, un bug, o llamarlo como queráis. No lo voy a hacer, pero y tampoco sé si en la original sale. Y se me olvidó probarlo, me cago en la leche, cuando jugué, podía haberlo probado. Y es que en la escalera esa de arriba del todo, ¿vale? Nos pegamos justo hasta el techo. Y si disparas, salen los ganchos por debajo y hace una cosa muy rara. O sea, salen los ganchos por donde los puntos. Y hace cosas muy raras. ¿Sale? Rompe cristales invisibles y cosillas así. Pero vamos, sin más. No sé, lo que decía, no sé si es cosa de la emulación o es cosa de que era así en la original. Y aquí también hay un secretillo que creo que no lo saco porque no lo voy a sacar porque no me da tiempo. En la escalera de abajo a la izquierda, para llegar hay que dejarse caer desde arriba. Hay un cristalito que si lo rompes y luego rompes el de arriba, bueno, el orden da igual, al romper los dos, nos da una rabaneta de 24.000 puntos, creo que es. Pero bueno, en este caso no la saco porque no me da tiempo, sino de normalmente sí que la cojo. Bueno, he dicho nada, que estamos en Grecia y pues evidentemente está el Partenón. Pero lo que os he dicho, seguro que Grecia tiene más cosas que nosotros igual ni sabemos, pero una cosa muy famosa y sale ahí. No creo que ningún griego se haya quejado. Igual los caballeros del Zodíaco se quejan, pero nadie más. He intentado de coger la dinamita, bueno, en Egipto, pues las pirámides y una esfinge por ahí. Y ya, bueno, la tentación es máxima y hay que coger una dinamita, pero ya. Ahí cae una y la cojo. Pero bueno, como ya tengo la protección, tengo el gancho. Aquí también muy necesario el gancho. Bueno, pues yo aquí decido pues, para pasarte la pantalla. Subes por una escalerita, poco a poco, luego por la otra. Bueno, al final lo que digo, puedo explicar, pero vamos. Tampoco quiero enrollarme demasiado con explicaciones. Esta sí que es facilita, ¿vale? Aunque yo lo hago mal, porque ahora aquí no sé qué hago. Pero realmente lo único que hay que hacer es romper todos los cristales. Ah, sí, bueno, lo que quiero es matar a los pájaros y sin querer le doy a la bola. Lo que hay que hacer es romper los cristalillos, sale por la izquierda y ya está. Pero vamos, ¿veis? Al final, como se queda a la izquierda de todo la bola, pues cojo la dinamita y fuera. Lo más importante, coger el bizcocho que da 50.000 puntacos. Bueno, aquí los puntos sí que son algo importantes hasta cierto punto. Porque ya veis que dan un montón de vidas por puntos, aparte de las vidas que caen. Bueno, pantalla difícil, aquí creo que pierdo algunas vidas. Aquí dependemos mucho de lo que nos den. Y aunque ahora he empezado muy bien porque me han dado protección, que es lo que mejor te pueden dar, la cago. ¿Veis? Ahí la cago, encima cojo dinamita, con pistola. Bah, fijaros, casi me sale bien, pero bah, es que es casi imposible. Y lo que os decía, bueno, sigo con lo de los puntos. Pues eso, que ya llega un momento
te va poniendo cada cuánto es la siguiente vida. Al principio son muy pocos puntos, no son 20.000 o 30.000 o 100.000 tal. La última ya, bueno, la última, la última que consigo son al millón, pero mira, qué cagada más tonta. Pero ya la siguiente es a 9 millones. Y dices tú, venga ya, eso es de chiste, tío. No sé si alguien lo habrá conseguido, pero vamos, una partida normal. Yo os aseguro que no consigues 9 millones, vamos, ni de broma. Y ya, bueno, por fin me sale bastante bien las cosas que caen y tal. La pena que me quedo con la pistola, porque hubiera preferido el doble, pero bueno, tampoco como llevas protección y además un cangrejillo que ayuda, pues tampoco tiene gran historia. Bueno, pasamos ya al siguiente país, Kenia. Ahí vemos al fondo la sabana. Esta pantalla, pues así a priori parece ser complicadita, ¿no? Ves ahí bolas, todo, no sé qué, pero bueno, te quedas ahí más o menos en medio disparando, con un poco de vista de refilón, por si cae alguna bola por al lado, y poco más. La verdad que generalmente es una pantalla que no suele ser muy difícil. Por eso digo que combina pantallas muy fáciles con otras muy difíciles en depende de qué momentos, aunque sí que lleva una progresión bastante clara, ¿eh? Pero bueno, esta pantalla también es más fácil de lo que parece, ¿vale? Ahí como veo que hay una protección a la izquierda, me lanzo como un loco con las bolas. Y aquí me tenía que haber ido antes, pero bueno. ¿Por qué? Incluso si me hubieran dado dinamita con protección lo hubiera cogido. Porque aquí lo mismo, salen cangrejos a cascoporro. Entonces nos facilita muchísimo el trabajo. Ahí me fastidia el bizcocho, habéis visto que se ha perdido. Bah, perder un bizcocho así es una lástima, pero bueno. Aquí al final me la juego más de lo debido, porque yo soy así y como encima queda poco tiempo. Pero bueno, ya os digo que esa en realidad, si le pillas el truquillo ese con la dinamita, es muy sencillo. Bueno, con la dinamita, o con los cangrejos, mejor dicho. Cada uno lo puede hacer con dinamita o sin dinamita. Y esta también la hago entre comillas mal. Ahí por matar al pájaro, rompo la bola, se me cae todo encima. Y encima, como soy medio loco, digo, cojo la dinamita que me sale un reloj y de maravilla. Digo que no se hace así de normal. Al final, hombre, ya veis que te puedes pasar como quieras. Me refiero a que si rompes todos los cristalitos, te sale el reloj. Y entonces ya se facilita mucho la pantalla. Está parecido. Es más fácil de lo que parece. Aquí sí dan dinamita. Y bueno, lo primero que deseas es que te salga protección. Una vez que te salga protección, te da igual ya prácticamente todo. Y sobre todo, si dan dinamita, cogerla. ¿Por qué? Pues lo mismo. Mira que más con los cangrejos, que hacen el trabajo por nosotros y no tenemos que esforzarnos. Luego ya cuando quedan pocas bolas hay que ir a por ellas, y porque también de hecho los cangrejos llega un momento que ya no salen. Aquí por romper todos los cristales no daban nada. Bueno, no he dicho, estamos en Nueva York, Estados Unidos, y pues sale la Estatua de la Libertad. Mira si pueden sacar las cataratas de Niágara, tal, etcétera. Pero bueno, esta pantalla es más fácil de lo que parece. A mí se me ha complicado un pelín, pero vamos, es relativamente fácil ir esperando que caigan las bolas. La mayor dificultad son los animales, que claro, vas a disparar y justo te pegan el animal y zasca. Aquí da un reloj rompiendo varios cristales. No tienen que ser todos, todos a falta de dos. En cuanto faltan dos, en ese que sea, cae el cristal. Esta sí que a veces se complica un poquito más. Tampoco es que sea extremadamente difícil, pero ya se complica más. Encima aquí hago loco, pillo la dinamita y me quedo sin la posibilidad de coger la protección, porque aunque caen ahí ya no me va a dar tiempo de pillarlas. Así que bueno, que cojas dinamita no es difícil, aunque parezca una locura de bolas, porque puedes hacer el truquillo de bajar un poco la escalera, que no, ese truco hasta ahora creo que lo he utilizado alguna vez, pero no he utilizado mucho, lo utilizaba muchísimo la gente en los recreativos ese truco. Y aquí rompiendo los cristales nos dan peluco. Ese truco lo utiliza mucho la gente, pero mogollón. Y en algunas pantallas, y sobre todo llevando el gancho, es básico hacerlo. Aquí me matan la vida más tonta del mundo. Decir en parte que, aparte que es una vida tonta, eso está claro. Es también porque aquí patina el suelo también en ese trozo. Si fijáis que hay como un poco de nieve. Esta pantalla, bueno, a veces se puede complicar, a veces no, es un poco relativa. Y decir que he rompido todos los cristalillos de la derecha también dan reloj. Bueno, dicho, hemos ido a México, estamos en las ruinas mayas ahí. Y bueno, esta pantalla es facilísima. O sea, esta pantalla, la única dificultad que tiene es que las bolas van bastante rápido ya y poco más. O sea, pues aquí ya veis.
Y aún lo hago mal aquí, porque podría haber hecho que la bola fuera directamente hacia la izquierda, pero vamos, es que es muy sencilla. Esta pantalla no tiene ningún misterio. Y decir una cosa, yo creo, eso no lo tengo comprobado a ciencia cierta. Bueno, ahí veis también que cuando subes una escalera y se te da un animal, te tira. O sea, eso también hay que saberlo. Bueno, lo que iba a decir, que no es ciencia cierta, es que yo creo que cuantos más puntos haces, más rápido van las bolas. Bueno, evidentemente las bolas cada vez van más rápido según las pantallas que vas haciendo, porque, o sea, según vas avanzando, quiero decir, pero a la vez yo creo que se suma un poco el hecho de que si haces muchos puntos te sume más velocidad. No lo tengo asegurado, pero yo creo que sí. Bueno, esta pantalla habéis visto cómo la he hecho, no hay mucho que explicar, es bastante difícil también, pero bueno, y ahí rompiendo otros cristales creo que dan disparo doble o algo así. Ya estamos cerca del final, la Antártida. Esta pantalla también es muy muy difícil, y aquí la verdad que lo hago más o menos como lo hago siempre, pero tengo más suerte de lo normal, porque me dan la protección ya aquí, una protección doble disparo, dices, pues ya está hecho. Pero me la quitan casi nada más cogerla ahí de una forma tonta. Pero bueno, al final por suerte sale bien. Y seguimos avanzando. Bueno, esta pantalla lo mismo. Esta es muy sencilla, aunque parece así y tal. Y eso que casi la cago, porque... Bueno, ahora lo veréis. Bueno, pues lo primero es sacar el doble disparo, lógicamente. Ahí veis que no le estoy dando esa bola. Eso pasa en todas las pantallas. Si disparas justo pegado a un borde, no le das a la bola. Aquí me confío, que por eso casi la cago. Porque veo, cojo la dinamita, cojo, veo que sale el tiempo y digo, va, cojo el tiempo, toma, por saco, esto me lo hago yo como quiero. Y casi la lío, me cago en la leche, porque me cae una bola justo encima y quita la protección. Y encima había visto también los pelucos de arena y digo, va, pues ya está, se frena y bueno. Pero bueno, al final sale bien. Ya habéis visto las últimas bolas romperlo de la derecha, así van saliendo las matas. Esta tampoco suele ser demasiado difícil, pero a veces se complica. A mí de la Antártida, con diferencia, la primera es la más difícil, con mucha diferencia. Bueno, ya veis el fondo también, súper chulo, ahí, típico glaciar, con los pedazos de montañas de hielo, que dicen que ya cada vez son más pequeñas, porque va la climatología deshaciéndolas. Y bueno, evidentemente, ahí sí que no me importa perder la protección a cambio de coger el bizcochazo. Y bueno, ya últimas pantallas, llegamos a la Isla de Pascua para poder jugar al Nemesis y al Salamander y todos estos juegos en los que sale esto. Y aquí cojo la dinamita porque tengo el doble disparo, pero no solo por eso, confío en que me va a salir una protección y no sale. Y fijaros cómo me sale de bien, con parte de habilidad y reflejos y parte de suerte, hay que decirlo. Pero vamos, como tenía tantas vidas, pues tampoco me preocupaba. Me matan, pues lo vuelvo a intentar y fuera. Y aquí, bueno, yo tengo una estrategia que utiliza bastante gente, que evidentemente no la sabía cuando era chaval, y que en un principio me sale mal por el tema de los cangrejos, sobre todo, porque son, a veces ayudan, pero a veces también perjudican, y me han dejado ahí una bola intermedia que por narices tengo que entrar a por ella. Y entonces aquí ya digo, ¿qué hago? Voy a por ella, cojo dinamita, no sabía qué hacer. Y digo, venga, va, me la voy a jugar y a ver qué sale. Y digo, mira, me va a quedar aquí, porque claro, bajar abajo es muerte, y a ver qué pasa. Y la verdad que es que casi me sale bien, porque cojo la dinamita, que es parte del truco, y me sale perfecto de que no me matan. Digo, mira qué bien, me va a salir como quiero yo habitualmente, pero de otra manera. Y la verdad es que no, por desgracia ya avanzo que no sale bien. El truco, bueno, truco, o lo que no es truco, realmente, la estrategia que yo utilizo es la misma, pero estando a la izquierda del todo. Así no tienes luego que arriesgar, como me pasa ahora, que los cangrejos me matan casi todo. Si hubiera llevado protección, está claro que me la hacía. Pero ahora mira lo que pasa, que las bolas estas salen por ahí, casi me sale bien, pero no, veis, ahí sube una y me da. Pero bueno, no pasa nada, como tenemos lo que he dicho antes, tenemos un tajo de vidas. Y bueno, al final, pues sabiendo más o menos cómo se hace, ya saldrá bien. Fijaros ahí que está a punto de darme protección, no, luego me la vuelven a dar. Aquí pasa un montón de cosas. Y al final ahora mismo lo único que deseo es que me den dinamita. Me dan un toque ahí. Bueno, aquí sí que depende bastante de la suerte. Me dan dinamita, o sea, dinamita, perdón. Sí, también. Y la protección. Y aquí ya una vez que ha pasado esto, dices, ya está pasado. O sea, ahora mismo, aunque parezca esto una locura, esto es pantalla pasada, seguro.
¿Por qué? Pues porque he dicho, al final muchas, como en este caso, lo que hay que hacer es esperar a los cangrejos. Y nada más, pues eso, la verdad que, pues eso, lo que os decía, un juego muy chulo, muy difícil la parte final, la verdad que se complica bastante algunas pantallas. Y sobre todo el Grecia que está por el medio, a mí me parece la verdad que un país bastante complicado. No me refiero a la realidad, que también lo tienen bastante complicado los griegos. Pero bueno. Y bueno, aquí ya, cuando me quedan pocas bolas, te lanzas a por ellas. Y la verdad que me fastidia que la última me la haya roto el cangrejo, pero bueno. Y nada, pues eso, nos dice que por fin, finalmente, la larga aventura ha terminado. No sé si hemos ido en jeep a todos los sitios. Yo creo que nos han llevado en avión, pero bueno. Supongo que pues una de dos, o tenemos un jeep en cada sitio, o simplemente al final lo tenemos para ir dando vueltas en la isla de Pascua. No sé si es muy grande o no, pero bueno, el final es un poco traperillo, por decirlo de alguna manera. Sin más, no tiene, se va haciendo de noche y nos dicen que es una estafa. Como siempre, casi siempre todos son una estafa. Flanning, que no ha hecho nada, pone ahí. La programación la ha hecho el hospital de la NASA. La madre de Chan se llama Otona y poco más, no sé. ¡Oyu! Yamamoto, tío. Ya sé, bueno. Ya. Y ahí tenéis al macho de Konami. Konami, Powerful, es además mucho más fuerte. Oji, bueno, no tengo ni idea si estos nombres son reales o no. Y Mitchell, bueno, no sé. No soy muy experto, ya sabéis, en videojuegos, pero la verdad que no es muy conocido esto de Mitchell. Pero la verdad que se clavó aquí un juego increíble. Un juego que derivó luego en una saga que para mí fue a mejor. Es decir, para mí el Super Punch, digamos, no mejor o peor, sino como que renovaron esto un poco, hicieron ciertas cosillas que le dan una diferencia y no sé, que está bastante bien. A mí me gusta mucho. Luego pasaron al 3, que también me parece una auténtica maravilla, y para mí ahí murió ya la saga Panja. Porque luego hay alguno por ahí, no sé ni cómo se llama, pero que para mí me parece feísimo, la verdad, no me gusta nada. Y poco más, chavales, pues eso, no hay mucho más que contar de la partida. No hace falta lo que os he dicho, algunas cosas he comentado de algunas pantallas, pero vamos, al final, si realmente queréis saber cómo se hace, pues no hay más que ver cómo se mueve el muñeco. O sea, no. Que además es lo que más me gusta de esto, que esto realmente es como si yo hubiera estado jugando en una sala o en un bar y hubiera habido personas mirando, que en realidad sois los que estáis viendo el vídeo, y dijerais, a ver cómo juega este tío, que parece que juega bien. Y vais viendo lo que hago, con la gran suerte de que cuando tú veías cómo jugaba otro en una recreativa, lo veías en directo y ya está. Claro, si se pasaba 50 pantallas, no podías memorizarlas todas. Bueno, las primeras no hace falta, lógicamente, memorizarlas. Y aquí sí que podéis ir dándole para atrás, para adelante, tal, no sé qué, y ver exactamente cómo se hace cada cosa. Pero bueno, nada, os voy a dejar con una pequeña despedida y poco más. Venga, chavales, nos vemos. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. Nada, en este caso no voy a enseñar gran cosa. Bueno, gran cosa no, no voy a enseñar absolutamente nada del juego, ni otro juego. Este no estaba para MSX, con lo cual no voy a jugar. Lo único que quería era, como había comentado, que las músicas, que hay algunas muy buenas, no se escuchan bien durante el juego. La verdad es una pena. Sí se oyen, pero no lo suficiente. Y a mí hay una en especial que me encanta, que sale en Australia, que es buenísima, y luego hay alguna otra más buena. Entonces voy a poneros tres o cuatro, no sé cuántas, para que escuchéis, o los que quieran escucharlas, pues eso, sin más, para que podáis disfrutarlas. Y decir también que las músicas se repiten, ¿vale? Las músicas no hay una para cada pantalla. Me refiero. No sé cuántas hay exactamente, imaginaos que hay 8 o las que sea, y una vez que se termina, la siguiente pantalla empieza con esa canción. Bueno, pantalla no, perdón, van por países, es decir, todas las fases de un mismo país llevan la misma música. Pues nada, que no me enrollo, que os dejo las musiquillas. Venga, hasta luego.